Está con nosotros un integrante del comité organizador, el señor Alberto Dick. Alberto, un gusto tenerlo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, ¿de qué se trata? Porque sabemos que hay mucha gente invitada y gente que está expectante por lo que pueda ocurrir. Sí, la actividad de los próximos dos días en esta semana, jueves y viernes, va a estar relacionado sobre un tema que estos últimos tiempos ha tenido mucha importancia, que se relaciona con el bienestar animal, y la idea es cubrir todos los aspectos de ese tema con los reproductivos, con los sanitarios, con lo que son las instalaciones y equipos de ordeño. Así que es una temática que involucra al bienestar en todas sus ramificaciones. En los últimos años ha avanzado mucho la mirada sobre la ganadería y sobre todo en esto, ¿no? En crear condiciones mejores, más agradables, para que luego a la hora de la ordeñe sea una mejor calidad en cuanto a la lechería, y esto ya está comprobado. Sí, esto está comprobado. En Argentina, hace algún tiempo a la fecha, la gente ha empezado a trabajar sobre algunos aspectos relacionados con eso, pero es muy interesante el comentario que usted hace, porque el bienestar es lo contrario a lo que es el estrés. Entonces, desde el punto de vista de producción y salud, es muy importante que los animales estén en un ambiente muy confortable, por el hecho de que son más rentables y la producción, en este caso la leche, es más sustentable. ¿Está comprobado, digamos, hay un porcentaje, de decir, bueno, animales que están, que no están estresados, que tienen un bienestar animal, como se le dice, y los que no, digamos, en qué porcentaje aumenta la producción? O sea, es bastante variable. Lo que sí está demostrado científicamente que aumentan la producción de leche, y también en otros aspectos se enferman menos. Claro. Y en otros aspectos, como es el reproductivo, o sea, siempre hay algunos puntos más de preñez, ¿no? Ahora, yo me imagino, la gente que nos está escuchando se debe estar riendo, diciendo, una vaca estresada, si uno va por la ruta, ve en el campo, que están ahí con la pastura haciendo nada, ¿de qué estrés me están hablando? Claro. Contemos un poquito. Sí, las condiciones de estrés están relacionadas a las instalaciones, a dónde los animales se ordeñan, por ejemplo, el manejo de los animales, la alimentación, que impacta en que puedan perder peso, la situación de un medio ambiente hostil, como mucho calor o mucho frío, o la lluvia. O todo, sequedad, sequías. Claro, sequías. Todo eso hace que el animal demuestre indirectamente que no está confortable, y por eso se enferman más, producen menos, se preñan menos. Es un poco así la situación en general, ¿no? Los perros a veces cuando van a la manga que se ponen como locos y por ahí. Bueno, ahora hay una cultura, digamos, que va tendiendo a sacar perros de la manga justamente por este estrés que se genera. Cosa que antes era impensado. Sí. De hace años a la fecha eso ha cambiado mucho. Porque indudablemente los ruidos y situaciones en la cual los animales se ponen incómodos indirectamente, eso se le llama estrés, ¿no? Claro. Bueno, estas jornadas taller, este curso taller internacional, ¿dónde se va a dar? Sí, esta actividad la vamos a hacer en el campus universitario, en uno de los lugares de lo que es la biblioteca central. Así que durante todo el jueves y el viernes a la mañana vamos a estar ahí. Y el taller programado es el viernes a la tarde. Vamos a ir a visitar un tambo y hacer la parte práctica, porque lo interesante de esta parte de la ciencia es de que el bienestar tiene protocolos y se mide. Claro. O sea, se puede evaluar si están muy bien o no tan bien los animales. Claro. Gracias, Alberto. Bueno, muy interesante. Muy amable, gracias. Interesantísimo. Gracias. Alberto Dick, comité organizador. ¿Alguna página, perdón, algún lugar para inscribirse o para obtener más información? Y la información está en la web de la facultad. Perfecto. Y también hay un correo electrónico y una manera de contactarnos. Si entran a la página de la Facultad de Veterinaria, ahí van a encontrar. Sí, ahí encuentran toda la información bien, mínima. Bien. Alguien que esté escuchando y diga, a mí me interesa, yo quiero ir. Tengo unas vaquitas...
Bueno, ahí está. Entren en la página de veterinarias, de ciencias veterinarias de la UNICEN y van a tener toda la información. Gracias, Alberto. Bueno, muy amable, gracias.